Guapo, indefinido. Pero,
yo no lo dije. ¿Sabes qué te digo? Que hace mucho calor en el mundo. Tu padre está regalando gente. Gracias.
tú? Yo dije, mira, mira, ¿tú qué? ¿Eh? Todo vuestra merced. Me gusta el final del bus, ¿eh? Thank you.
presupuestos importantes. Una foto de la mano.
Gracias por supuesto a todos los trabajadores municipales, gracias a la Cámara de Comercio.
gracias. Para Gonzalo de las Manzanas, muchísimas gracias por haber venido a la Plaza del Pilar a dar inicio a unas nuevas fiestas de la ciudad. Unas fiestas que vamos a hacer en honor del aragonés, del zaragozano más universal que hemos tenido en toda nuestra historia. Queremos que estas fiestas sean las nuevas fiestas en las que demostremos que Zaragoza es Goya y que Goya es Zaragoza. Unas fiestas que queremos que sean para todos y que sean de todos. Queremos que estas fiestas se conviertan de nuevo en unas fiestas en las que podamos enseñarles a todos los que quieran venir a visitarnos cómo somos en la ciudad de Zaragoza. Música, cuadros, arte, pintura. Queremos que estas fiestas sean una mezcla de cultura, pero también de diversión y de alegría, como solo sabemos hacerlo en la ciudad de Zaragoza. Queremos que estas fiestas se queden para disfrutar de la cultura y queremos que estas fiestas sobre todo se conviertan en algo muy especial, que es que sean de todos, para que podamos celebrarlas con todos. Yo también quiero agradecer a todos los que han tenido la gentileza de vestirse. Quiero animaros a todos los zaragozanos a que hagamos de estas fiestas un éxito. Quiero dar las gracias a los que la habéis hecho posible, a que todos pongamos durante estos 3 días nuestro toque goyesco y sobre todo que volvamos a demostrar que Zaragoza es la mejor ciudad del mundo. ¡Felices fiestas goyescas! ¡Viva Goya y viva Zaragoza! Y tengo el honor de darle la palabra para este patrón a nuestro más universal de todos los aragoneses, don Francisco de Borja. Gracias. Zaragozanas y zaragozanos míos de mi alma, tal vez no sea tan diestro con la pluma y el tintero como lo soy con la paleta y los pinceles, pero os aseguro que me sobra la voluntad de celebrarme a mí mismo y de hacerlo con todos vosotros, amigos y vecinos, y con todas vosotras, vecinas y amigas. ¿Qué mejor pregonero para este homenaje que me hacéis en vida que el mismísimo Goya? Sé que se habla de mi mal humor y de mi gesto satírico, mas no tardaréis en saber que soy único en mi especie. Un genio de raras maneras, dirán algunos, sí, agudo, imaginativo, sarcástico, sujeto siempre a su propia voluntad y a sus caprichos. Pues claro que sí, faltaría más. ¡Qué razón tendrán quienes así lo hayan de decir! Y es que él, este Goya que tenéis y delante y celebráis, es así. El Goya que cuenta las cosas como las ve, sí, y un sin afán de complicaciones ni nada de nada con nadie. Critica y cuestiona, por supuesto, pues soy un pensador que usa la pintura. Nada es ajeno ni a mis pinceles ni a mis manos. Y menos que nada, la fiesta y la farándula. Regocijaos pues hoy conmigo, que es tiempo de celebración y homenaje. Y no seré irónico si digo que algo me ha regalado. ¡Viva Goya! ¡Que soy yo mismo! De niño con un carbón en una tapia, le dije que no tenía maestro ni me hacía falta. Que mis únicas maestras eran la naturaleza y la imaginación. Que cualquier cosa que pudiese hacer la haría en adelante a mi manera, a la manera de Goya. Y pese a ello, sigo aprendiendo, aprendo de todos vosotros y vosotras.
he aprendido y aprendo de esta ciudad tan mía del alma. Ay, en acordándome de Zaragoza y Ventura, en acordándome de ella, sí, pese a todo, porque aquí se han pulido mis modales embrutecidos y mi carácter indómito, en acordándome de ella, lo hago también de mis amigos Zapater, Guayeu, Goicochea. ¡Qué grandes zaragozanos y cuánto me han enseñado! Porque no son de esos charlatanes que sin haber estudiado, pues palabras lo saben todo. No, y se les aplaude con fervor. No son de esos. En acordándome de Zaragoza se me vienen a la memoria mis casas y mis calles. Y me acuerdo de las gentes, de los vecindarios, de la morería cerrada. De la callejuela del trenque, de las piedras del pozo, la cadena, las urreas y puerta quemada. Seré lo que quieran decir de mí, pero no he necesitado para vivir de mucho pueblo, pues me parece que con una estampa de Nuestra Señora del Pilar, unas sillas, una bota, un asador y un candil, todo lo demás es superfluo. El candil. Que en acordándome de Zaragoza y Ventura me quemo vivo. Mas no es tiempo de recordar disgustos y sí de festejar y celebrar. ¡Viva Zaragoza de mi alma! ¡Te he dicho que viva! Casi he tocado con mis propias manos la gloria como una vista del Pilar. Allá arriba, en los andamios, casi todo se andará. Ufano me siento que sea todo, pues soy un hombre con los pies en la tierra. La fortuna paga y castiga con al subir, y al que ha subido le castiga con precipitarle. Yo no pierdo la chaveta por felicidades, no. Trabajo y estoy calladito. Tanto mejor. Aunque a veces no sé si tengo la cabeza sobre los hombros. Si rabio, me templo. Pero a mi trabajo me debo. Y a la fiesta también me debo. Y a quienes me honráis ahora, ya habrá tiempo de tener el atrevimiento de pintar y criticar extravagancias y desaciertos, embustes e ignorancias, defectos y temeridades. No, no, sin duda, mas no abandonéis, no os ruego, la razón a los monstruos, que esta jornada debe ser tiempo de emociones y de belleza, de celebraciones y jolgorio. Bueno, dejémonos de sermones y vais a hacer bailar a la razón con la fantasía. Y que tal baile será el origen de todas las maravillas. ¿Quién sabe? En este homenaje que me hacéis, y os agradezco de corazón, habrá de transformarse con el tiempo en algo grande que redunde en beneficio de Zaragoza y delante. Ojalá que así sea. ¡Viva Goya! ¡Que soy yo mismo! ¡Viva nuestra Zaragoza del alma! ¡Vivan las zaragozanas y los zaragozanos! ¡Que vivan! ¡Vivan! Correteando por mis calles y mis plazas, inquieto, despierto,
ansioso por aprender, descubrir y pintar el lienzo en blanco de una vida por vivir. Fueron tus primeros trazos, tus primeras pinceladas en la academia del maestro José Luzán, las que desvelaron tu talento. Y fue aquel viaje a Italia el que abrió los ojos y marcó tu destino. Bolonia, Venecia, Roma, Rubens, Veronese, Rafael. ¿Cuánto por descubrir? ¿Cuánto por aprender en esta encrucijada del arte y del saber? Aquellos bocetos trazados sobre el papel perjurado del cuaderno italiano recogieron con estilo académico la inspiración de los grandes maestros. Inspiración que llegó en el instante, instante que se hizo arte en tu lienzo. Y de aquellos bocetos salió victorioso Aníbal, contemplando por primera vez Italia desde los Alpes. Thank you.
es la inspiración, la pasión del genio. Se puede ver en el momento que define el destino. Y a veces de la mano de musas que abrieron tus ojos y desbocaron tu talento. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay de leyenda, cuánto hay de verdad. Hoy solo queda de aquello la belleza plasmada con la maestría del que retrata el instante. Las valerosas escaramuzas de las guerreras.
La llegada de aquellos 100.000 hijos de San Luis te hizo de ver por última vez la represión de los que no entendían tus ideales. Y aunque marchaste Burdeos, tu corazón, alma y pensamientos estaban en mí. Y en mí dejaste parte de tu legado, un legado de incalculable valor que con orgullo guardaré por siempre. Que viva en mí tu